San Diego, California, Delancez consolidó su estatus como uno de los lanzadores más dominantes de las grandes ligas el sábado, al ponchar a 10 bateadores en una blanqueada de 7 entradas para llevar a los padres de San Diego a una victoria por 7 a 0 sobre los guardianes de Cleveland. CIS, 9 a 8, permitió solo un hit y dos corredores en base mientras extendía su racha de entradas sin permitir carreras a 13. Los 10 ponches del derecho elevaron su total a 159, el mejor de las grandes ligas, y marcaron su cuarto juego de doble dígito en ponches de la temporada y el 21 de su carrera. Fue una actuación dominante, dijo el mánager de los padres, Bob Maldon. Si se estuvo en control desde el principio y simplemente dominó la alineación de los guardianes. Sis retiró a los primeros trece bateadores que enfrentó antes de permitir un sencillo a Josh Nellor con dos outs en la quinta entrada. Luego ponchó a los siguientes tres bateadores para completar la entrada. Me sentí bien desde el principio, dijo Sis. Mi recta tenía mucho movimiento y mi cambio estaba funcionando muy bien. Pude mantener a los bateadores fuera de balance todo el día. La actuación de Cis fue respaldada por una sólida ofensiva de los Padres que anotaron cinco carreras en las primeras cuatro entradas. Jake Cronenworth lideró el camino al conectar un jonrón de tres carreras en la segunda entrada. La victoria fue la quinta consecutiva para los Padres, quienes ahora tienen un liderato de dos juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional. Sis se ha convertido en una pieza clave en la rotación de los Padres. Cis, quien fue adquirido de los Cachorros de Chicago en un intercambio antes de la temporada 2022, ha sido dominante este año. Tiene una efectividad de 2.45 con 159 ponches en 20 aperturas. Es un lanzador especial, dijo Melvin. Tiene el potencial para ser uno de los mejores lanzadores de la liga. Si, si los padres buscarán continuar su racha ganadora el domingo cuando completen su serie de tres juegos contra los Guardianes. Más sobre Dylan Sees. Nació el 28 de diciembre de 1995 en Milton, Georgia. Fue seleccionado por los Cachorros de Chicago en la sexta ronda del draft de 2014. Hizo su debut en las Grandes Ligas con los Cachorros en 2019. Fue cambiado a los padres antes de la temporada 2022. Tiene una efectividad de carrera de 3.18 en 63 aperturas en las Grandes Ligas. Los Padres se consolidan como uno de los mejores equipos de la Liga Nacional. Los Padres han sido uno de los equipos más sorprendentes de la temporada 2024. Actualmente tienen el segundo mejor récord de las grandes ligas y están en camino de su primera aparición en los playoffs desde 2006. El equipo está liderado por un fuerte núcleo de jóvenes jugadores, que incluye a Cis, Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Juan Soto. Tenemos un equipo especial dijo Melvin. Creemos que podemos competir con cualquiera en la liga. Los padres buscarán continuar su ascenso en la clasificación cuando completen su serie contra los Guardianes el domingo.